Las intervenciones institucionales. En primer lugar, tiene la palabra Luis Prados, director de programación de la Casa de América. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para presentar el Festival Cine por Mujeres Madrid. Muchas gracias a los organizadores por confiar en nuestra casa para presentar un año más el festival. Gracias a los creadores Carlota Valdelbaso y Diego Mas por compartir este necesario proyecto y por el esfuerzo de todo vuestro equipo para hacerlo realidad. Me gustaría también saludar al embajador de los Países Bajos en España. Este año se dedica a su país la sección Focus para dar visibilidad al talento y al trabajo de las directoras neerlandesas y acercar su visión del mundo al público español. También quiero saludar al secretario de Temas Culturales de la Embajada Argentina en España, Francisco Mosetic, a María Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, a Andrés Pérez Perruca, responsable de Programación y Publicaciones de Fundación Telefónica, a Nacho... muchas gracias a todos por su presencia aquí, por su colaboración, por su participación en la producción y realización de este festival, que es tan importante. Desde su primera edición en 2018, Casa de América se ha sumado a esta iniciativa y queremos seguir formando parte de esta cita anual que se ha convertido ya en imprescindible. Desde Casa de América colaboramos estrechamente con la programación, con una programación propia, con el festival, con el propósito de difundir y dar visibilidad al gran potencial de las cineastas y mujeres que trabajan en la industria cinematográfica en España y en América Latina, y para dar a conocer al público películas inéditas en Madrid. Este año la programación, que se concentra entre los días 2 y 5 de noviembre, tendrá unas jornadas dedicadas a la reconocida y premiada guionista, directora, productora y actriz argentina Ana Katz. Hemos diseñado la programación en estrecha colaboración con la Embajada de Argentina en España, a la que quiero agradecer especialmente su implicación en el proyecto. La muestra cuenta con el apoyo de las agencias internacionales Film Factory y Visit Films. Proyectaremos durante esos días las películas Una novia errante, Mi amigo del parque, El juego de la silla y Sueño Florianópolis. Asimismo, el 4 de noviembre, Ana Katz impartirá una clase magistral titulada Un viaje por diversas disciplinas, en las que hará un recorrido por su obra y reflexionará sobre sus proyectos de creación. Muchas gracias a todos y larga vida al Festival Cine por Mujeres. Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra Carlota Álvarez Basso, codirectora del Festival Cine por Mujeres. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Ya somos como una gran familia. Con la igualdad como aspiración y la excelencia como bandera, hace 5 años pusimos en marcha el Festival Cine por Mujeres de Madrid. Desde el inicio teníamos algo claro, que intentaríamos mostrar cada año la gran riqueza y la variedad y diversidad de la cinematografía nacional e internacional dirigida por mujeres, y que solo proyectaríamos largometrajes. Creo que en estos 5 años lo hemos conseguido, dada la calidad de las películas, los resultados de las 4 ediciones y la calidad de las 70 largometrajes que vamos a mostrar en esta edición. Este año, además, el festival contará con 20 sedes, a las que agradecemos a todas su participación, entre otras cosas Casa América, Instituto Francés, bueno, las va a mencionar todas Diego, y también una sede en Córdoba de Casa Árabe. Como les decía, proyectaremos 69 películas, voy a hacer un resumen así muy grueso del festival, el detalle lo va a dar Diego de la programación. Proyectaremos 69 películas con 2 cortos incluidos de cine mudo dirigido por mujeres en Filmoteca Española. Hay 2 películas de animación que son novedades este año, cine familiar, una holandesa y una sueca en Cineteca, 13 documentales y 53 ficciones. En Filming podrán ver 68 largometrajes, de los cuales algunos son de esta edición y otros de ediciones pasadas, y 7 películas. Y en Madrid 8TV va a proyectar en horario prime time películas de 7 directoras españolas. En total, seguimos con números gruesos, habrá 47 invitadas en Madrid estos días, 37 españolas y 10 extranjeras que participarán de alguna forma en alguna de nuestras actividades, 14 de las cuales se proyectan, son directoras en las cuales presentamos sus películas,
y las demás participan en actividades profesionales. Durante estos 5 años nos han acompañado muchas entidades públicas y empresas patrocinadoras, porque como sabéis es un proyecto muy coral. Desde el principio tenía esta naturaleza de ser un proyecto participativo. Entre ellas la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud, Política Social de la Comunidad de Madrid, el Instituto de las Mujeres y la Fundación Telefónica. Esto por orden alfabético. Y sin duda alguna son los 4 pilares que han puesto en marcha este proyecto. A estas instituciones, a las cuales quiero agradecer muchísimo el apoyo desde el primer momento, se sumaron más tarde el ICAB, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid, sin los cuales ahora no podría tener lugar. También desde la primera edición contamos con el apoyo de la empresa Maeloc, a los que están aquí presentes también quiero dar las gracias. Y por supuesto agradecer el inestimable apoyo de los representantes de casi 50 sedes de actividades y entidades colaboradoras que no podemos nombrar, pero que pueden ver en esta diapositiva cuyo logotipo figura y que nos acompañan. A todos ellos millones de gracias por hacer posible el festival. Cuando presentamos y escribimos este proyecto. En primer lugar, desde hace un par de años, afortunadamente, todas las distribuidoras o casi todas las distribuidoras y agencias de prensa y de venta, al clasificar las películas en sus catálogos, además de poner policiales, terror, comedia, drama, juvenil, musical, agregan una nueva categoría, Female Director. Eso quiere decir que ya interesa muchísimo que haya directoras. Ya no hay ningún festival nacional e internacional que pueda evitar el presentar películas de directoras. Cada vez, a su vez, nos es más difícil conseguir estrenos al festival porque todo el mundo quiere las películas de directoras, con lo cual, si bien antes teníamos un gran mercado donde buscar y donde pescar, ahora cada vez resulta más difícil, andamos a codazos, es muy buen síntoma. También la visibilidad de las mujeres profesionales en la prensa especializada ya no es cosmética como lo era antes, ahora las mujeres son protagonistas de muchos artículos, eso es realmente una gran noticia para todas. Y por último, que la presencia de las directoras ha calado en los grandes festivales, como sabéis, en los 2 últimos años, los grandes festivales internacionales y nacionales del 21 y el 22 han recaído en directoras. Por otro lado, el Oso de Oro de la Berlinale de Carla Simón y Alcaraz han hecho historia en el cine de España. Pero estos premios y reconocimientos, sumados al apoyo de la crítica y del público, que es importante y que también los tienen, son una importante palanca para las profesionales, pues crean referentes y dan alas a las jóvenes creadoras para cuestionar los principios de autoridad. Incontestables faros del cine español son Isabel Coixet, a la que otorgamos el premio a la trayectoria profesional del 22, y Pilar Palomero, cuyo largometraje La Maternal estrenaremos esta noche. Sin duda son muy buenos síntomas todo lo que acabo de mencionar, pero las desigualdades persisten y se acumulan como capas de cebolla. A estas barreras y prohibiciones históricas, materiales, sociales, económicas y políticas, producto de una secular dominación masculina, hay que añadir otros techos e injusticias fruto de los valores patriarcales y androcéntricos con los que hemos crecido, que no podemos verla y por lo mismo no denunciamos porque las hemos naturalizado. Por ello, y lamentablemente, hay una dramática falta de referentes femeninos en todos los ámbitos y en toda la cultura occidental. Este silenciamiento es denunciado en el gran documental Lost Woman in Art, que proyectaremos en el Museo Thyssen-Bornemisza con la presentación de la experta Marianne Cao el día 4 de noviembre. Les aconsejo que no se pierdan esta sesión. También es fundadora de una plataforma internacional colaborativa denominada Women Film Pioneer Project, de la Universidad de Columbia, que está recuperando con esta plataforma la historia y los nombres de las pioneras del cine a nivel internacional y que ha conseguido recuperar 365 largometrajes dirigidos por mujeres. Además, también dedicaremos una mesa en el espacio Fundación Telefónica al relevante papel que tienen las guionistas para alterar los discursos, las tendencias y los arquetipos. Porque no nos olvidemos, a día de hoy nuestras vidas han sido narradas en el audiovisual desde el punto de vista masculino. Por eso también dedicamos otras mesas a festivales, a problemáticas del documental, a la colaboración con el prestigioso Festival de Barcelona y, como no, a las directoras internacionales participantes en esta edición. Y por eso también dedicaremos un taller de guión en Casa de México impartido por la directora mexicana Diana Cardoso. Luchar por una mayor igualdad de género y por una mayor diversidad social no es solo una cuestión de hombres. A todos nos incumbe.
luchar por un presente y un futuro paritario, pero también hay que exigir una rectificación histórica para conseguir cambiar el relato canónico de todos los ámbitos de la sociedad y a todos los niveles. Necesitamos trabajar el pasado en clave de igualdad. Si lo consiguiéramos, en vez de hablar de cine hecho por mujeres, hablaríamos simplemente de cine, que es lo que realmente queremos, pasar página y empezar un nuevo contrato social. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlota. A continuación tiene la palabra Andrés Pérez Cerruca, responsable de programación y publicaciones de la Fundación Telefónica. Muchas gracias. Gracias, Carlota. Gracias, Diego, gracias a todo el equipo del Festival Cine por Mujeres, gracias a Laura Hernández y mi propio equipo que está aquí, porque cuando salen proyectos adelante no depende solo de una ni de dos personas, sino de muchísima gente que está siempre trabajando detrás, como por ejemplo toda la gente que trabaja en Casa de América, que han sido siempre unos profesionales maravillosos. Saben a Teresa desde allí, hacía tiempo que no nos veía. Pues es que estuve trabajando 5 años en esta casa. Llevamos el festival, tenemos una programación siempre muy potente, porque siempre traéis una programación fantástica. Este año son los días 27 de noviembre y 3 de octubre. No lo voy a detallar aquí porque ya os he dado algunas pinceladas y digo seguro que luego nos desgrana también más referencias del festival. Pero bueno, voy a alargar mucho. El movimiento se demuestra andando. Nosotros en la Fundación Telefónica tenemos una programación muy variada, muy extensa, durante todo el año, más de 200 eventos, un montón de publicaciones, incluida nuestra revista Telos, que va de sociedad digital, va de arte, va de ciencia, y en todos nuestros proyectos, tanto editoriales como de programación, intentamos y prácticamente siempre conseguimos tener una paridad, que haya un número igual de hombres que de mujeres, y si puede ser un poquito más de mujeres, pues... pues mejor. De hecho, mira, como el movimiento se demuestra andando, ahora mismo se está en el espacio de la Fundación Telefónica, se está presentando un informe sobre brechas de género, y esta tarde pues tenemos a dos creadoras maravillosas como Mariana Enríquez y Desiree de Fez. Pero si hubiese sido otro día diferente, pues sería una programación también muy... Muchas gracias, Andrés. A continuación tiene la palabra Nacho Carballo, asesor de cine de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos a esta rueda de prensa. Lo primero que quiero decir es que la consejera no ha podido estar aquí y que no pido disculpas porque la agenda de Madrid es complicada y no está en mil eventos. De hecho, tantos eventos que hoy Madrid, que es para mí ahora mismo capital del audiovisual, más del 40% de las empresas de audiovisual están en la Comunidad de Madrid, tiene 4 grandes eventos. El Festival de Cine por Mujeres, el Cartoon Spring Board, que inauguramos a las 2 de la tarde, pero hoy Alex de la Iglesia estrena su película en Madrid y encima Filming hace los 15 años, ¿no? Y es como que Madrid en este momento dado estalla de eventos de audiovisuales. Pero es un placer estar aquí, es un placer. La Comunidad de Madrid ha visto crecer este festival. Gracias, Diego, gracias, Carlota, por hacer este trabajo, que es tan importante, de visualizar el cine hecho por mujeres. Ojalá algún día este festival tenga caducidad y se convierta en un festival de cine, ya solamente de hombres y mujeres, que ya da igual, ¿no? Pero de momento hay que seguir en la lucha y creo que va a haber muchas ediciones todavía por delante hasta conseguir ese objetivo. Pero estamos en el camino y creo que este es un primer paso. No voy a hablar, por supuesto, de la programación porque, ya lo habéis dicho, es estupenda. O sea, solo escoger este folleto y ver lo maravilloso que hay aquí dentro de cine, de esa mirada crítica que tienen también las mujeres en la vida y que hay que demostrar y que hay que enseñarla, ¿no? Y que a mí me gustaría que no solo se encajase el cine de mujeres en un cine social, que también se reivindicase el cine de mujeres en género y en otros tipos de cine, ¿no? Y creo que todavía nos queda ese puntito de poder, no sé si permitir que la mujer haga ese tipo de género o ese tipo de cine, pero que creo que es necesario también salirse del tanto social, ¿no? Y llegar ahí. Pero creo que se conseguirá. Creo que los pasos están dando. Creo que hace 5 años, cuando empezó este festival, seguramente no soñaríais con lo que habéis o con lo que se ha logrado. Así que imaginaos dentro de 5 años más. Espero que nos veamos aquí en esos 5 años, y bueno, año a año, hasta llegar ahí. Y felicidades a todos los y a todas que estáis comprometidos con este proyecto. Seguro que un equipo que tenéis detrás maravilloso. Y a todos los que vais a componer y a participar en las mesas, en las charlas, en los coloquios y en todo lo que vais a hacer. Disfrutar de estos días de Madrid,
aparte de ver cine, perderos por sus calles, perderos por sus bares, disfrutar de todo lo que os ofrece la, no solo la ciudad, sino también la comunidad. Muchísimas gracias y espero que todo sea un éxito. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Vamos a continuar con la intervención de Diego Mastreyes, codirector del Festival Cine por Mujeres, que nos va a seguir hablando de este festival. Buenos días. Gracias por venir. Bueno, yo necesito gafas a esta altura de mi vida. Bueno, la competición, voy a hablar un poco de los contenidos, aunque están en el folleto y también ya en la web. La competición internacional se va a mostrar en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes 10 películas recientes, inéditas en España o al menos inéditas en Madrid, que han sido premiadas en festivales como Locarno, Sitges, San Sebastián, Venecia y Sundance. El largometraje de ficción, aunque a veces no lo parezca, sobre homosexualidad, brujas, amor y engaños, inseminación artificial, road movies o distopías, jóvenes sin futuro ni presente, sobre la guerra de Siria o en la región del Donbass antes de ser anexionada por Rusia. Con lo cual hay también un cierto porcentaje de actualidad. Sobre la guerra de Siria, esta película, la propia directora dice que es la primera película sobre la guerra de Siria sin muertos. Es un poco de humor negro, pero la película tiene un punto de comedia. A ver si también, luego, en la competición de autoras españolas, que tendrá lugar en la Sala Berlanga de las GAE, vamos a ver 10 películas de tono y estilo variado. O sea, comedias, familiares, películas que van desde 5 lobitos a Cerdita, que es una película más bien de terror. En cuanto a las secciones paralelas, va a haber 4 películas, como adelantaba un poco Carlota, de cine mudo o cine silente, dirigido por mujeres, de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, en el cine Dore. En los cines Verdi, que se suma este año a la programación del festival, es una novedad, los cines Verdi, van a proyectar una película en reposición. Y también la otra sede que se suma también este año por primera vez es la Biblioteca Nacional, donde se va a proyectar un documental sobre María Moliner, la que hizo el famoso diccionario. En la Cinemateca Pedro Cerolo va a haber 3 películas de tema LGTBIQ+. En el Museo Thyssen-Bornemisza, que volvemos este año, la película que había, el documental que había anunciado Carlota, es en la sección Creadoras Destacadas. En el Goethe Institute, donde también va a haber una serie de charlas, una charla en colaboración con Campus Docs Barcelona, se van a proyectar 2 películas de directoras alemanas. En Casa Árabe en Madrid se proyectará una, pero luego, cuando fuera de las fechas del festival, esa programación con 3 películas más, 4 en total, tendrá lugar en Córdoba. Hay también una sección que está compuesta por directoras chinas y directoras de Suecia, suecas, que tendrá lugar en Cineteca Madrid, 3 películas de China y 3 películas de Suecia. Hay un pequeño ciclo en el Instituto Francés de Madrid de una directora francesa, Agnès Jaoui, que no pudo venir, a último momento tuvo que cancelar su viaje. En Casa de América, como ya se dijo, como dijo Luis, va a haber 4 películas de Anna Katz, que también va a dar una charla. Y en la Sala X va a haber 2 películas, las únicas 2 que ha hecho hasta ahora, la que también es actriz, Olivia Wilde. Quiero decir mañana, que es el estreno de El Techo Amarillo, un documental sobre abusos sexuales, presentado por su propia directora, Isabel Coixet, a quien entregamos el premio de la noche, y otra película más adelante que se llama A Nuestros Hijos, presentada por María de Medeiros, actriz, directora, que algunos de vosotros a lo mejor incluso recordaréis por Pulp Fiction. Este año, para la sección Focus, han sido invitados los Países Bajos, donde en los años 70 un gran número de directoras surgieron en la ficción y en el documental, en un país caracterizado por su histórica apertura e interés hacia otros países y culturas. Desde que en 1911 la actriz y escritora Caroline van Dommelen dirigiera su primera película, o que en 1995 Marlene Gorris ganara un Oscar a la mejor película extranjera, este país cuenta con festivales y mercados de renombre internacional como el de Rotterdam y el IFFA, dedicado exclusivamente a los documentales.
Muchas gracias, Diego. A continuación tiene la palabra Ruud Nieuwenkamp, embajador de los Países Bajos en España. Gracias y buenos días a todos y todas. Y es un honor estar con todos ustedes en una rueda de prensa, en una sala tan, tan bonita. Y estar con todos ustedes, en particular con los directores del festival, Carlota y Diego, y con los directores de las sedes de este festival de cine hoy aquí presentes, Casa de América y Fundación Telefónica. También las que promueven la igualdad de género de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Igualdad. Ya se ha dicho mucho, así voy a ser muy breve. El hecho que la quinta edición del Festival de Cine por Mujeres dedique su sección Focus al cine de los Países Bajos es un honor grande y el momento no podría haber sido más oportuno. Justo la semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores holandeses, Hoekstra y el ministro Álvarez de España, firmaron un acuerdo para intensificar las relaciones bilaterales y la colaboración para, entre ellos, promover la igualdad de género. Este espacio exclusivo para las mujeres es clave para dar más visibilidad y reconocimiento al trabajo de ellas. Muchas gracias, embajador. A continuación tiene la palabra María Antonia Morillas González, directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Carlota y a Diego, bueno, por haber conseguido que este festival crezca de la manera que ha crecido. Con esta quinta edición se consolida el Festival de Cine por Mujeres y se consolida también el apoyo institucional brindado por el Instituto de las Mujeres desde sus comienzos. Siguen haciendo falta festivales como este, ojalá llegue un día en el que no hagan falta, pero hoy siguen haciendo falta porque contribuyen a fortalecer y a visibilizar a mujeres referentes, y siguen haciendo falta porque, a pesar de los avances de los que hablaba Carlota, las cineastas, como el resto de creadoras y de artistas, siguen estando infrarrepresentadas y encontrando múltiples obstáculos para desarrollar su profesión y expresar su arte en condiciones de igualdad. Esto no es algo exclusivo del ámbito de la cultura ni del cine, pero sí es verdad que se produce de una manera mucho más acusada en determinados sectores, particularmente en aquellos sectores que tienen proyección pública y que históricamente han sido espacios masculinizados.